Un buen consejo para que no salgan anuncios, CX206, es suscribirte con Prime a este canal. Una de las míticas ventajas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por aquí? ¿Se escucha todo bien? ¿Se escucha bien este micrófono? Siempre tengo dudas. Este micrófono funciona solo a veces, cuando quiere. Entonces, cuando funciona, me puedo sentar y decir, vamos a jugar. ¿Vamos a jugar? ¿Qué diría el Kun Agüero? Y podemos jugar un poquito. ¡Pinesito! ¡Pinesito se sabe el bug para conseguir las ventajas! Muchas gracias, Pinesito, por esos 6 mesazos con Prime. Enorme, enorme. Ya te llevas la insignia de oro. Muchas gracias por el apoyo. Una cosa. No ha sonado, ¿verdad? Y no sé si ha salido en pantalla. Ya estamos con este problema, tío. Dadme un segundito. No ha sonado, ¿verdad? No ha sonado, ¿verdad? O sea, yo lo he visto. No ha sonado. Ay, ¿por qué todo es tan complicado? ¿Ha salido en pantalla, por lo menos? Que no lo he visto. Ni ha sonado ni ha salido, ¿qué dices? ¿Qué dices, socio? Espera. Ojo, que puede haber sido yo tontísimo, ¿eh? Vale, voy a hacer una pequeña prueba. Una pequeña prueba. A ver si es porque soy tonto, que es muy posible. De todas maneras, Pinesito, yo lo he visto y lo llevo en el corazón, que es lo importante. Últimamente, o sea, cuanto más tiempo llevo haciendo directos, más problemas tengo. O sea, en lugar de pillar el truco a la plataforma, como que cada vez se me complica más todo. Cosas que daba por hecha dejan de estar. Dejan de funcionar. Mientras estoy mirando esto, si os suscribís a alguno más, vemos si suena también, ¿eh? Es una buena técnica que se me ocurre como idea. Como idea. Creo que es esta la que uso, a ver. ¿Es esta? ¡Mírale! ¡Manolo GL! Say please. Oh, baby. Ah, a mí me ha sonado un montón. Espero que a vosotros también. Muchas gracias, Manolo GL, por esa suscripción. ¿Dónde están tus ventajas? ¡Ya las tienes! ¡A mano! ¡Dos mesazos! Muchas gracias, chicos. Vale, era fallo mío, ¿ok? El volumen del juego está alto. Lo bajo un segundo. Era fallo mío, chicos, que había desactivado el navegador. No sé por qué. Cosas mías. Vale. Perfecto, Jair. Muchas gracias a Manolo. 95GL, enorme. Pues eso. Hoy el directo va a ser... Vamos, ya lo he puesto en el título. Vamos a jugar con coches de Schumacher. Vamos a jugar con coches de Michael Schumacher. Voy a girarme esto un poquito más. No, ahí. Mejor. Y nada. Vamos a hacer algún campeonato. Ya había pensado en algún campeonatito de estos clásicos con un coche de Schumacher. Por no hacer solo carreras sueltas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Mis ventajas mueren hoy. Bueno, no os preocupéis. Cuando podáis os suscribís. Yo eso es algo que no... No os voy a tener en cuenta. Sí que os quiero más a los que os suscribís un poquito más. Pero los que no os suscribís y estáis aquí en el chat, también. Cuenta mucho vuestro apoyo. Porque imaginaos que hiciera los directos yo solo, ¿sabes? Imaginaos tú. Yo solo. Yo solo. Sería increíble. ¿Piensas ganar otra Xbox este año? Ojalá. Este año no hubo Games Week para poder ganarla. Vamos a coger campeonato clásico, decía yo, ¿vale? Campeonato clásico. Pero quizá no tan largo, ¿no? Este me gusta más. ¿Empezo yo ya esto? Vale, esto yo lo he hecho yo por mi cuenta. Pero vamos a hacer un nuevo campeonato. Vale, vamos a hacer un nuevo campeonato. ¿El F1 2021 saldrá para PS4? Pues es muy buena pregunta. No lo sé, pero la pregunta es buena. O sea, yo supongo que sí. Tendrán que acostumbrarse a hacer juegos intergeneracionales. Pueden sacarlo ya todo en PS5. El parque de consolas de PS4 y Xbox One es demasiado grande como para renunciar a él. Vale, pues vamos a pillar... ¿Qué? Esto es importante. ¿Qué Ferrari de Schumacher cogemos? ¿O qué coche? ¿Cogemos el Benetton? ¿Cogemos el del debut, el del 91? Eso os pregunto a vosotros, chicos. Os pregunto a vosotros porque podemos coger este que es con el que debutó una carrera. Ya, con la generación anterior no compatibilizaron. Ya, pero este año en PS4 te vale para PS5. Entonces, bueno,
Benetton 94, Jordan. ¿Cuántos bits por el espacio publicitario en el auto? Eso ya lo hablaremos. Haré la de F1 y le copiaré. Ya lo hablaremos. Vale, podemos coger. Hombre, esto es muy mítico, ¿no? Este es el que yo... O sea, si me dices a mí con qué coche me imagino a Schumacher, es con este, ¿vale? De los que hay aquí es con este. O sea, el coche con el que yo visualizo a Michael Schumacher. Obviamente los que seáis más mayores que yo, pues lo visualizaríais con otro. Del 2000 me acuerdo muy mal. Entonces, yo creo que vamos a coger el Ferrari 2004, que para... es el de su último campeonato. Y yo creo que mola. Mola homenajearle con él, la verdad. Yo creo que este es el ideal. Luego, si eso, probamos carreras sueltas con otros coches, ¿eh? No os preocupéis. El Benetton, dice Javi Transiciones. Luego echamos carreras con el Benetton, ¿vale? O sea, echamos este campeonato con el coche con el que fue campeón, con el último. Y luego nos vamos con el Benetton del 91 con el que debutó, ¿vale? Eso estaría bastante bien. Hombre, imagino que con este coche arrasaremos, también te digo. ¿Quién fue mejor rival, Jaquín o Alonso? Para Michael Schumacher. Yo es que la rivalidad de Jaquín y Schumacher la viví poco, la verdad. La viví muy poquito. Yo viví la de Alonso. Pero los que vivieron más la de Jaquín dicen que fue bastante buena. El Mercedes del Retiro no está. El Mercedes del Retiro no está, chicos. Bro, algún día me leerás en Insta. No me habléis por Instagram, no lo uso. Instagram solo lo uso para poner stories y quiero que me sigáis solo para tener los 10.000 seguidores. Pero no lo uso. Si tenéis algo importante que decirme, por correo. Chicos, ya lo sabéis. O sea, no es nada personal, es que no contesto a nadie o a casi nadie. Alguna vez me han puesto algún mensaje especialmente bonito que por lo que sea lo he leído y he podido contestar. Pero para mantenerme yo organizado, solo contesto por correo. O por Twitter, a lo mejor, si me ponéis una mención con algo, os puedo contestar, ¿eh? Pero por tener yo organizadas las cosas. Que si no, me vuelvo loco. Ya no sabe qué hacer para entrar en la media inglesa. Ya no sé qué hacer, tío. No sé qué más necesita Nacho para llamarme o Javi Transitions. A ver, distancia de carrera. Al 90 yo creo que nos da. Al 90 yo creo que nos da. Control de tracción, hombre. Esto llevaba en el control de tracción completo, ¿no? Habrá que ser realista, digo yo. ¿Cuántos años tiene tu perrito? Se ve súper tranquilo. Uy, qué guay, es lo menos tranquilo que existe este bicho del demonio. No, tiene 3 añitos ya. 3 añitos tiene. La malla. Schumacher con la suerte del campeón. Recuerdo una carrera. En Montmeló fue, si no me equivoco. En el Gran Premio de España, lo que fue. Hoy disfrutaremos de esta competición que se disputa en 5 circuitos legendarios con clásicos de la Fórmula 1 y que promete grandes dosis de emoción. ¿Qué tal la música del juego y mi voz? ¿Cómo están equilibradas? Buscando excusas para ponerse el control de tracción. Despunta por encima de los 354 kilómetros por hora. Pocos lugares pueden aspirar a quitarle a Monza la corona de circuito más rápido de la Fórmula 1. Las zonas de frenado fuertes antes de 3 chicanes conforman la mayoría de las 11 curvas de este circuito de 5,79 kilómetros. Y por si el rebufo no fuera suficiente, hay 2 zonas de DRS que ayudarán a avivar la acción. No estoy escuchando al comentarista, solo estaba escuchando el himno de fondo y ya está. O sea, lo del comentarista me da absolutamente igual. Vale. Las cartas de Baton y Alonso las hice yo, chicos. De hecho, ya lo sabéis, está en disco. Baja un poquito el juego. Le puedo bajar un pistachito. Un pistachito le bajo. Vale. A ver si estoy yo. No. O sea, me reservo el primer. No quiero usar flashbacks. Pero el primero me lo reservo, ¿vale? Me reservo derecho al primero porque ni siquiera he probado la configuración del volante de hoy. ¿Qué año son los autos? Pues imagino que aquí salimos un poco todos contra todos y luego se hacen como 2 categorías. Vale, funciona un poco raro el modo clásico en el Fórmula 1, hasta donde sé. Se dividen en categorías de los más rápidos y los más lentos. Y son como 2 mundiales distintos. Creo que con este estamos en el de los más rápidos, sin duda. Sin duda. Dime la verdad, ¿tú lloraste cuando viste el vídeo con el himno de la Fórmula 1? En el que aparecen todas las épocas. ¿En la intro de este año te refieres? Hombre, llorar no sé. Pero estuvo bastante bien. ¿Vale? ¡Corre, plátano! ¿No?
Vale. Vale. Estoy acostumbrado a los otros coches y los cambios de marcha son muy distintos aquí. ¡Ah! ¡No! Vale, corremos muchísimo. Tenemos la ventaja de correr muchísimo. Vamos a gestionarlo. Vale. Vale. Vale, de momento vamos bien. Hombre, tendríamos que ganar, ¿eh? ¿Se nos va a escapar Walmuller? ¡Corremos muchísimo! ¡Corremos muchísimo! Vale. Buah, no estoy acostumbrado a llevar este coche y no sé cuándo cambiar de marcha. Me he puesto esta cámara solo para mirarlo. Vale. Vale. ¿Crees que llegamos al primero? ¿Cómo corre este bicho? ¡Qué maravilla! ¿Cómo sonaban estos híbridos, eh? ¿Cómo sonaban? ¡Madre mía! Esto sí que era Fórmula 1. ¡Qué forma de llevar la energía eléctrica, eh! Gestionarla, ¡buah! Vale. Ya sé que es el clásico más rápido, el Williams, pero... Has marcado la vuelta rápida de... Es el Williams de 2003, si no me equivoco, el sí, que está, sí. Creo. ¡Ah! Te han impuesto una penalización de tiempo por ese percance. Hombre, y con razón. Pero aún así la segunda plaza la conservamos. Joder. Bueno, una segunda plaza no estaría mal. Vamos a intentar no liarla. Ya, en la parabólica tendría que haber grabado como antes, sí. Pero tan actualizado no está el juego. Hombre, molaría mucho que hubiera versiones clásicas de los circuitos. Pero clásicas de verdad. O sea, el Monza con el... Ay, no me sale. La pendiente, el óvalo. O sea, molaría circuitos clásicos de verdad. Pero eso es complicadísimo. Mucho pedir la Codemasters eso. La verdad que se pierde muchísimo tiempo haciendo esta curva bien, ¿eh? Es mucho más rápido hacerla como antes. Ah, esto podría haberlo hecho mucho más rápido.
Me gusta más esta cámara que la otra. Lo que pasa es que es más difícil, macho. Es muy difícil esta cámara. Es muy difícil. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Bueno, no ha sido la carrera más emocionante de la historia. Salvo que ahora este la cague. Vale. Nunca me he fijado en las carreras con los clásicos, los neumáticos estos. No sé muy bien a qué serían comparables ni nada de eso, la verdad. Bueno. El audio del micro es horrible. ¿Sí? Se escucha muy mal, chicos. A ver, no es el bueno. No es el de verdad el bueno, pero... Ya, también es verdad que este Williams es imbatible, ¿eh? Da petardazos el micro. Ya está con ello. Qué rabia. Da petardazos el micro. Vale. Sí, esto ya... Joder. Da sensación de Team Radio. No, pero me gusta que suene bien, tío. Anda, ya sabrá, TJ. Mentiroso, vas a ser tu pío todo el día. Soy yo. En general se oye mal. Vale. Que se dirigen ya hacia el podio. Un gran premio. Lo podemos solucionar, chicos, no os preocupéis. Lo puedo solucionar, no os preocupéis. Pam pam para pam 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 para pam. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Se oye ahora, chicos? Ay, claro, este es el micrófono. Bueno, el problema de este micrófono es cuando esté así y que esto lo escuchéis muchísimo. Pero bueno, vale. Lo cambiamos por este entonces y ya está, ¿vale? Es que este da mucha guerra. Este da muchísima guerra. Bueno, en este campeonatito, alto y claro, guay, 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 guay. Perfecto, voy a ver si puedo colocarlo todavía. No, si este micro es una maravilla. Lo que pasa es que... A ver si puedo... Más o menos. Así yo creo. ¿Así me oís? Así peor. Así va a ser. Lo voy a dejar así, ¿vale? Más o menos. Chicos, no spaméis mensajes. No spaméis. Veo ya alguien que ha copiado el mismo mensaje dos o tres veces. No voy a leer los mensajes porque los copiéis más veces, ¿vale? Si tiene gráfica Nvidia, ponte Nvidia Broadcast. No, pero si no tiene nada que ver. A ver, sí, tengo Nvidia aquí, pero no lo tengo configurado. Pero vaya, si el problema no es ese. El problema es que aquí me tengo que acercar, alejar. Y esto suena. Además, un día tengo que mirar despacio lo del Nvidia Broadcast porque no lo uso. Y tengo la tarjeta Nvidia ahí muerta de risa. O sea, seguramente el día que me dé por usarlo, descubra un mundo. ¡Luchuki! Muchas gracias por esa suscripción con Prime. Muchísimas gracias. Bienvenido al Club de las Ventajas. ¿No ha sonado? ¿No ha sonado, chicos? Yo no lo he escuchado. Espero que haya sonado. ¿No? Pero bueno, ¿por qué? Se ha visto en pantalla, que es el caso. Vale, pues suenan a veces sí, a veces no. Es cosa de... Es cosa del OBS. No sonó el patito. Bueno, chicos, no sé. Pam, param, para, pam, 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 param, pa, para, pa, pam, pam. Vale, estoy mirando técnicamente aquí salida de audio. Sí, no sé. Voy a mirar si estuviera puesto. Vale. No sé, chicos. Voy a eliminar la del micro un poco esto. Es raro este micrófono, no termina de ir bien, tío. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Mucha rabia. Pero bueno, vamos a seguir. Somos de la clase 1. Nosotros. Y bueno,
Iba a decir nuestro compañero, pero no tenemos compañero. No tenemos con quién comparar nuestros tiempos. No tenemos con quién compararlo, así que imagino que guay. Imagino que bastante guay. ¿Qué opinas del himno de la Fórmula 1? De lo mejor que ha hecho Liberty Media desde que está aquí. ¿Alguna configuración para mando? Ninguna. O sea, yo no puedo jugar con mando. Desde el día que probé un volante en el Fórmula 1 ya no puedo jugar con mando. Es como si me dicen ahora, ¡ey, juégate a un Fórmula 1 de la Super Nintendo! Pues te digo, uff. Ya está paso. Aquí una nueva carrera y tengo el presentimiento de que será muy especial. Pam, 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 pam. ¿Le dirás Sir Hamilton este año? Pues no, es muy largo. Es muy largo. El otro día estaba pensando, digo, en las retransmisiones, en la realización de las carreras, tendría que poner solo Lewis Hamilton, porque si Lewis Hamilton te rompe el esquema. O sea, le rompe el esquema al grafista de la Fórmula 1 eso. La verdad. Así que imagino que será Lewis Hamilton y ya está. Uy, cómo parpadea allí el fondo, ¿no? Técnicamente, por cierto, estoy jugando en ultra, ¿no? Aquí. Nunca lo he mirado bien. A ver. ¿Estoy jugando en ultra? No, esto era en opciones de gráficos. Opciones de pantalla. Todos los hercios. Bueno, 120 hercios no los tengo en ninguna pantalla. Igual esto es una tontería, ¿eh? Nvidia DLSS, sí. Muchísimo filtro antisotrópico, ¿no? Pero bueno. Va, se veía bien, no daba ni un tirón, ¿no? Ya, sí, Frank Williams sí, pero porque no es un piloto en activo. No está corriendo. Es que yo, pilotos en activo, no sé si el Sir se lo dieron a Jackie Stewart en su día estando en activo. No lo sé. Ajuste de pico de NIT. Vamos a ver qué es eso. ¿Animación de conducción? No sé. Bueno, si tienes ghosting, quita el DLSS. No, no tengo nada raro. No me hace nada raro. Sí, el portátil tiene muy buena gráfica. El portátil tiene mejor gráfica que mi ordenador fijo. Vale, vamos allá. A los tres. Vale. Bien, a los tres y los tres me la devuelven. Maravilloso. Lo tenemos. Le he cerrado bastante. Le he cerrado más guarro que un poco. Buah, cómo corre esto, qué maravilla, tú. Qué maravilla. Creo que el control de tracción completo me está frenando. Esto es una teoría que tengo yo, ¿vale? Voy a ponerlo en medio. Que es como juego siempre. ¿Lo has enviado fuera? ¿En qué os basáis? ¿En qué os basáis? Para decir que lo he echado fuera. ¿En qué lo he echado fuera? Solamente en la obviedad de la prueba. Se me va muchísimo el coche. Puede ser que ese incidente absolutamente involuntario con él. Pero esto se va muchísimo, este cacharro. Vale, un segundo, vamos a reiniciar la sesión.
Vamos a iniciar sesión. Pero vamos a ver, estos coches en la época tenían control de tracción. Así que vamos a ponerlo en completo y ya está. Se va demasiado. Se va demasiado. Demasiado. Como colombiano, uno de los primeros recuerdos de F1 fue Brasil 2001, Montoya pasando a Schumacher para que Verstappen le diera por... Oh, es verdad. Esa imagen es bastante mítica, ¿eh? Esa imagen es bastante mítica. Vale. Vaya mierda de salida. Vale. Le he pasado limpio, ¿eh? Puede parecer que no, pero le he pasado limpio. ¿Qué hace? Vale. Ok. A este le pasamos en la frenada. Buena salida. Intenta avanzar. Nos la devuelve. Nos va a costar el podio aquí, ¿eh? Buah, cómo corremos, ¿eh? Cómo corremos, qué maravilla. Pasadote. Nos hemos pasado de frenada bastante ahí ya. Vale. Vale. Bien, yo creo que el podio lo podemos conseguir. O sea, somos mucho más rápido que estos dos. En la recta nos lo fumamos tranquilamente. El problema será que vaya ganando el Williams antes otra vez. Que seguramente sí. No, no lo vamos a pillar. Oh, no lo sé. ¡Corre, plátano! ¡Corre, plátano! Vale. No sé yo. Vale, aquí sí. La victoria está aquí, ¿eh? ¡No! Lo estoy gestionando, ¿eh? La victoria está en la mano. La victoria está en la mano. Podéis pensar que se me escapa en el ritmo, pero es todo gestión. ¿Vale? ¿Por qué tienen enriquecida estos coches? ¿Por qué tienen enriquecido? ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo gestiono? Ah, no, vale. Son el segundo y el tercero. Pensaba que era el primero, el segundo y el tercero. ¿Cómo que qué pilotos son estos? ¿No os acordáis de la mítica época de Levasseur, Atiyeh, Nieves? Ay, qué jóvenes sois. Qué jóvenes. Lausen, buah. Los míticos mundiales de Lausen y Nieves.
mi adolescencia, amigos. Cuando Lawson corría en su Jordan Minardi. Qué tiempos. Aquello sí que era Fórmula 1. Y no lo de ahora, que corren hasta mujeres, tú. ¿Qué es eso? ¿Estamos tontos o qué? Vale. Vale. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. ¡No! Última vuelta, la hemos liado ahí un poquito, ¿eh? No he querido hacer la guarra de sacar al Ferrari al F2007. Vale. Fastidia, es que no voy a conseguir ni el podio. No, ni podio, tío, ¿qué dices? ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Sí llego, sí llego! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Podio! Se acabó la carrera. Nos ¡vamos! A mí me vale con esto, ¿eh? A mí me vale con esto. Me vale con esto. Me vale con esto. Me vale, me vale, me vale, me vale, me vale. Me vale. Qué malo soy. Refleja en los tres pilotos que se dirigen al podio para celebrar una merecida victoria en la carrera de hoy. Qué malísimo soy, tú. Qué malísimo. Ha vuelto a ganar este, ¿no? El del Williams. Madre mía, esto hay que le pille ya. ¿Mi piloto es negro? Me acabo de acordar. Acabo de dar cuenta, ¿no? Mi piloto es negro, qué grande. ¡Es a fucking podium! Es un podium, lo sabe Dios. Brasil 2019 ha sido un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y 100 metros más y quedó segundo, ¿eh? Ah. Vale. ¡Ah, no ha ganado! ¿No ha ganado el del Williams? ¡Hala! Un momento, entonces en el campeonato estamos nosotros. No, en el campeonato, ¿dónde está? Clasificación. Bueno, 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 no va mal, no va mal. No va mal. Pam, param, para, pam, para, pa, 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 pam. Uf. Tremendos circuitos, eh. Creo que ahora nos toca Holanda, que este no me lo sé. Ah, no, Gran Bretaña, guay, guay, guay. Todos estos circuitos se me dan más o menos bien. Los clásicos se me dan más o menos bien. Menos Mónaco, que sufre un poquito. Y luego creo que toca. No, primero mundial no, íbamos tercero, macho. Pam, 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 pam. Se están ultimando los preparativos en la parrilla. La gran carrera de hoy está a punto de empezar. ¿Crees que ahora va a ser piloto 1 y piloto 2 en McLaren? ¿Por qué? No creo. O sea, bueno, creo que Daniel Ricciardo tiene fácil hasta el número 1. Pero tendrá que demostrarlo, ¿eh? Son terreno sagrado para los fieles a la Fórmula 1. Pero vaya, yo creo que McLaren seguirá funcionando igual. Esta base aérea de la Segunda Guerra Mundial y alguna que otra área con ocasiones para adelantar al final de las zonas de DRS. Qué bonito Silverstone, machos, es maravilloso. Y a mí me gusta la configuración moderna de Silverstone, ¿eh? Me gusta muchísimo la configuración moderna de Silverstone. Sé que hay gente a la que no, pero a mí me gusta muchísimo, tío. Pero muchísimo. Norris tiene pinta de ser piloto de equipo, no creo que haya problemas. No, lo han demostrado, tanto Sainz como él, que son los mejores pilotos de equipo que hay en la parrilla. Pues nada, vamos a ver. Las posiciones de salida, no sé en base a qué se deciden. No sé si son al revés. Rollo Fórmula 2, no tengo ni idea. Pero no sé cuál es el criterio. No sé cuál es el criterio. Ahora va a ser de la derecha, no lo sé.
No sé quién es Araba. O sea, me suena el nombre, pero la cara no se la pongo. Ahora mismo no caigo. O sea, me conozco el nombre de un par de youtubers ingleses, pero no sé. La cara no se la saco. Pero sí, puede ser. Creo que Codemasters hace mucho lo de coger imágenes de youtubers ingleses y ponerlo. Vale. Por el cambio de botón. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué salida más mala! He tenido que levantar el pie. Bueno, en Silverstone vais a ver un espectáculo absoluto, ¿eh? Porque soy buenísimo aquí, vaya. Soy buenísimo. Ah, ¿cómo corre, tío, el Williams? ¿Cómo corre? ¡Corre muchísimo ese coche! Sí, así. Deténganlo. Esa primera vuelta. Buah, se va a estampar, ¿eh? Se va a estampar. ¿Vale? Me la he jugado muchísimo. Pero me frenaba mucho si le esperaba. ¡Ah! He tenido que levantar el pie. Vale, DRS. ¡Dame DRS! ¿Dónde está la década cuando la necesitas? Le he rozado. Le he rozado. ¡Hala! Me ha pasado muchísimo. Esta la tenemos que ganar, ¿eh? Esta la tenemos que ganar. O sea, no puede ser un homenaje al Kaiser y no ganar una carrera. Hombre, Schumacher era de rozar adelantando si podía, ¿eh? ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal lo he hecho! Vale, aquí vamos a hacer la mítica. Tremenda. Le paso antes, le paso antes, le paso antes. Creo que esa maniobra la acabo de inventar yo. En esa curva la acabo de inventar yo. Bastante mal esta curva. Vale. Uy, qué mal. Qué pegadito está. Vale. Vale. A ver si recortamos arroz. ¡Ay, qué mal, qué mal! Vale, tranquilo. Vale. Voy a poder hacer por fin esta sección bien. Y será cuando me estampe, vaya. No, bien. Bueno, se puede hacer bastante mejor. Se puede hacer bastante mejor. No vamos a pillar al coche delante, ¿eh? Ah.
bastante mal. Esa última curva, la última chicane, siempre se me ha dado bastante mal. Vale. Menuda cruzada me he metido. Menuda cruzada. Nada, estoy arriesgando para ver si llego. Y la estoy liando. ¡Ah, qué mal! Me van a adelantar. Vamos a defender posición, ¿eh? Vale. Nada, va rapidísimo. No sé qué coche lleva el Roth este. No me he fijado. No sé por qué me he subido, ¿sabes? Por probar. Me he puesto a mirar el chat, soy tontísimo, espera. Me he puesto a mirar el chat. Vale. He hecho flashback porque me he dado cuenta que era fallo mío, ¿eh? De mirar el chat. Si hubiera sido fallo de cagada de pilotaje, ya está. Si hubiera sido fallo de pilotaje, hubiera puesto otra excusa. No sé cuál, no lo he pensado todavía, pero hubiera puesto otra excusa. Bueno, pues no sé qué coche lleva el Roth este. Estoy probando a hacer curvas de forma distinta a las que lo suelo hacer, porque a lo mejor es más rápido. Esta no, desde luego. Esta la ha hecho terrible. A ver qué coche lleva el tío este. Vamos a mirarlo. ¿En serio? ¿Y me está ganando con un McLaren de 2010? Eso no habla muy bien de mí, creo. Vale, bien, ahora sí la he hecho más o menos como quería. Ahora sí. Mira, ¿ves? Sector morado. Medio segundo mejor. Igualito que hasta ahora. Y es que aquí... Bueno. Ya, ya, tiene más carga dinámica, eso sí. Eso sí. Eso sí. Pam, pam, pam. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. ¡Ay, mira! Nos han dado el piloto del día. Pues venga, las enlazadas a fondo, no, no, no se hacen a fondo. Oye, otro podio, por ahora son todos podios, Y solamente he hecho aquí un flashback porque soy tonto y me he puesto a mirar el chat. Me da que en Mónaco vamos a sufrir bastante. Creo que ahora toca Mónaco. Vamos a sufrir bastante ahí. Pam, pam. ¿Se ha suscrito a alguien y no lo he visto? No, no me ha salido, eh. No me ha salido en pantalla. No me ha salido en pantalla, chicos. Si no me sale en la feed, de actividades. Aunque no salga en pantalla. Se me queda guardado. Si alguien se ha suscrito y no sale, que actualice la página. Que así le sale. Es el Schumacher de Mercadona. A ver, chicos, no soy SimRacer profesional.
Siento defraudaros. No sé qué he visto, no voy a ver más. Hola y bienvenidos. Buah, todas spam. Las miradas están ya en la parrilla mientras efectúan los últimos preparativos para la carrera que hoy nos depara. Hablo de memoria, pero fue en Spa donde Schumacher consiguió su primera carrera, ¿verdad? Su primera victoria. Hablo de memoria, Pues con Benetton. Aquí estamos otra vez, listos para correr a través de las Ardenas. 7 kilómetros de rectas largas, curvas rápidas y enormes cambios de elevación. Estoy casi seguro de que sí. De esta pista no solo una de las más emocionantes del circuito, sino que también da lugar a una conducción de alta calidad. No, este circuito nos debería venir bien. Debería venir bien. Lo que no me acuerdo es el año en el que gana aquí. Schumacher ahora mismo. No me acuerdo, tío. Oh, ¿qué año fue? ¿94? ¿El mismo que el mundial? No me acuerdo, tío. 92, vale, sí. Sí. 91 debut, 92 victoria, 94 mundial. Sí. Aquí victoria. Hombre, debiéramos de. Pero es que eso. O sea, si tuviéramos mínimo el nivel de competir al 90, que es que no tendríamos que competir al 90. Pues sí. Es que no tendríamos que competir al 90. No me da el talento para eso. La parrilla yo creo que es completamente aleatoria. Otra explicación no le veo. Sí. Mira cómo sale. Mira cómo sale ese Ferrari. Buah, la publi de Etihad. Madre mía. He levantado muchísimo el pie. Vale. Vamos. Tremenda remontada. Como corre este demonio. ¡Buah! Eso es un buen comienzo. Bien hecho. ¡Ah! Levantamos el interior. Bien, limpia. Buena. Vale. Buah, y aquí esta la podemos ganar, creo, Esta la podemos ganar, chicos. ¿Para qué hablo? Reiniciar. Vale, chat, ¿cómo se llama el Ferrari ese? El de Etihad es 2010. Vamos a volver a arrancar. Vale, un reinicio, no pasa nada. Uf. Casi me como el Renault. Vale, tenemos el paralelo. Y ahora levantar el pie. Vale. Perfecta. Corre. Buah, velocidad total. Vale, Alfonso, no lo líes. Corre. Buah, increíble pasar la primera salida que hago, Primera vuelta, sigue así. Como que buenísima, la mejor primera vuelta de la historia de esta competición.
Si lo gestiono bien, gano, ¿eh? Vale. A ver, frena bien aquí, Alfonso. Voy a sufrir toda la carrera muchísimo. ¡Guau! Menos mal que aquí del Red Bull me alejo un montón. No entiendo muy bien esto de la enriquecida. Pero bueno, venga. Se me pega muchísimo en las curvas el Red Bull. ¡Qué mal! ¡Qué mal he hecho, Pugón! Pero me ha alejado. Vale. 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 Nos van a salvar las rectas y el motor, ¿eh? Nos van a salvar las rectas y el motor. Vale. Yo creo que la podemos ganar. Si no cometemos errores... ¿Vuelta rápida? ¡Guau! ¡Vuelta rápida! Vale. Vale, 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 vale. ¿A quién le voy a dedicar esta victoria? Dios mío, no tengo ni idea. ¿A quién le dedicamos esta victoria? Gano poquísimas veces en el juego. O sea, ganar carreras. Entre que no me gusta cogerme equipo bueno y que soy malo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me voy a callar, me voy a callar un mes. Me voy a callar un mes. Y hasta que no pase por la recta de meta. Vale. Venga, bien, 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 bien. Última, ah no, quedan dos vueltas más. Uy, qué sufridera. ¿Vuelta rápida? ¿En serio? Pero si lo he hecho horrible. Pues yo creo que lo había hecho horrible. Vale. Buah, tío. La verdad que es divertidísimo este coche. Manejarlo. Sé que no es el juego más realista de la historia, pero es muy divertido, tío. Más sencillo que los actuales, que tienes que estar pendiente del RS. Me pone muy nervioso el tema del RS. Esto es muy divertido, tío. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a hacer las curvas con los coches actuales. Entonces, este sector en especial es muy diferente, porque aquí la carga aerodinámica
Obviamente es como 15 veces menor. Hombre, 15 no, pero ya me entendéis. ¿Cómo me la he jugado? Vale. Guay, esta parte, ¿cómo corre esto? Realmente, los de hoy en día corren lo mismo, pero solo por el sonido parece que van como 800 kilómetros por hora más rápido. Y no, ¿vale? Voy a hacer esta segunda ahora, a ver qué tal. Pues la verdad que en segunda se hace mejor. Atención. Ojo, las vueltas rápidas, ¿eh? Última vuelta. Gran Chelem si no fuera porque no he hecho clasificación y no se podía salir primero. Los de hoy en día corren menos. No, no, estos, bueno, sí, llegaron a 370. Pero el de Botas, Botas en 2016 fue los 370 por hora. 372 en Monza, creo recordar, o en Bakú. Creo recordar. Ahora, el paso por curva es mucho más lento, pero para mí es más divertido de manejar. Vale. Vale. Antes de haber entrado a este modo, tendríamos que haber llamado al personaje Michael Schumacher. No se me ha ocurrido. Porque hubiera quedado bonita la captura. Oye, esta vuelta está siendo malísima, ¿eh? Vamos a quemar la gasolina. Vamos. Buen trabajo. Has cumplido todos los objetivos. Es normal que mi volante huela quemado, pues no. Sí, es que pesan 140 kilos más, es que es muy complicado eso. Es muy complicado. Buah, ¿en qué posición salíamos? Por lo menos el séptimo, ¿no? Estoy que no puedo más después de la marea de emociones de la carrera, pero nada comparado con cómo... El mono de esa muchacha es terrible, tú, rosa y rojo, ¿qué dices? ¿Quién ha diseñado eso? Materializar su trabajo en un puesto en el podio. ¿Podrías hacer una nueva sección en YouTube, rollo circuitos en X minutos? No solo circuitos actuales, también de circuitos que ya no estuvieron en Fórmula 1. Tendría que ver cómo los explico los circuitos, ¿no? Igual datos curiosos de circuitos, bueno. No estaría mal, se puede contemplar. Se puede contemplar. Lo malo de ahora es la inconsistencia. No mola ver que están en carrera. Claro, pero es porque tienen que gestionar los tanques gigantes de gasolina. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Vale, en clasificación estaremos primeros, ¿no? Uy, la paliza. La paliza. La paliza. Ah, no, calla, si esto es de ahora, ¿no? No, no, que le eche la paliza. Ay, Dios mío. Ahí la paliza. ¡Mónaco! Y acabamos en Mónaco, amigos. Vamos allá. A ver si ganamos este campeonato. Mónaco va a ser difícil. Va a ser difícil. No tenemos un coche para Mónaco. La magia de los puntos clásicos. Es que no te creas que sé cómo va. No te creas que sé cómo va. Todo parece indicar que vamos a vivir una ronda tensa del camp. Del GP de Australia no se sabe nada. Simplemente el gobierno de Australia ha dicho que, hombre, que es un circuito semiurbano y que allí hacer los confinamientos es más complicado y los protocolos. Pero en ningún momento ha dicho ni que se vaya a correr ni que no. Por ahora son todos rumores. Esperemos que se pueda. Desde luego de lo que se habla es de aplazar, no de cancelar. Así que veremos. Matemáticamente eres campeón. Sí, creo que sí, ¿verdad? Porque manda el trofeo ya. Así que nada, a disfrutar. Y salimos en segunda posición. Uah. Y la salida va a ser mala.
Sabía que la salida iba a ser mala, pero no tanto. Gira Lausen. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. Vale. Hombre, un podio. Teníamos que conseguir la racha de los podios, ¿no? Yo quiero seguir la racha de los podios, ¿eh? Esa toca hacerla en cuarta. ¡Guay! Esa curva, qué bug, ¿no? ¡No! Alerón dañado. Vale, un reinicio. Un reinicio, un reinicio. Un reinicio. Un reinicio. Un reinicio. No hacemos más, ¿eh? Si volvemos a abandonar, pues ya está. Ahí queda. ¡Ah, tremenda! ¡Tremenda! ¡No! Ten cuidado con el alerón delantero. Has recibido algo de daño. Madre de Dios. No es mi culpa, ¿eh? Yo solamente iba defendiendo mi posición. Aparco en el rascas, eso sería un buen homenaje a Schumacher, ¿eh? Hemos mantenido la posición. No es lo ideal, pero tampoco es horrible. Concéntrate. ¿Vale? Otra vez, otra vez. ¿Vale? ¡Qué sufridera! Al límite del reglamento. ¡Qué mal! Esa curva tienen que corregirla, ¿eh? Con Masters. Tienen que corregirla. Se doy con la cabeza a las dianas, tío. Vale, hemos perdido un puesto. Perdemos un puesto. Me ha frenado, tío, qué guarro. Flashback. Flashback.
¿vale? Igual, Mulder, estoy bastante enfadado con él, ¿eh? Bastante enfadado con él, tío. Lástima que no exista en la vida real para poder verter. ¡Ah! Madre de Dios. Bueno, vaya ridículo, tío, con lo bien que iba la serie, que ya somos campeones y la estamos liando ahora, tío. Con lo bien que iba. Me estoy dejando la vida, Jorge. Cállate. Me estoy dejando la vida. Casi me estampo. Madre mía. Bueno, F el podio. Bueno, a ver aquí en la recta del túnel, ¿eh? Se va mucho el coche, ¿eh? Tengo que tener las ruedas quemadas, ¿o qué? Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Eso lo falta de talento. Nah, ya hemos perdido. Ya hemos perdido. Ah, qué mal. Qué mal lo he hecho. Vale, nada, nada, nada. Bueno, íbamos bien con un podio en cada carrera. Cada vez que hago la curva del casino, tío, me dan ganas de sacar el brazo por la ventanilla. ¡Hola! Ese alerón roto con Wardenmüller nos ha fastidiado la carrera, ¿eh? ¡No! La curva de casino, no, el gran hotel. Soy tontísimo. ¿Vale? Hala, 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 no. Perdón. Qué mal lo he hecho. Creo que mejora muchísimo en Mónaco, ¿eh? Bueno, carrera terminada. Cuidado con... Ay, hemos ganado el campeonato este, que es lo que importaba. Y ya está. Lo importante era eso. Lo importante era eso. Vaya final apasionante para un gran premio y un fin. No apures tanto las marchas, pero es que yo noto que si cambio pronto de marcha el coche corre menos. En estos casos, con lo que han logrado. En estos casos. La verdad. Igual soy yo que lo estoy haciendo mal, no te lo niego. Dame mi experiencia. ¿No subo de nivel, en serio? ¿Tan mal lo he hecho que no subo de nivel? Pues nada, vamos a ver cómo ha quedado. ¡Ahí está el tío! Uy, al final hemos sufrido, ¿eh? Te está llegando el limitador y no corre más. Ya, ya lo sé, si la clave es saber darle en el momento justo. Pero soy bastante malo en eso. Pi, 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 di, pim. 28-25, bien, 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 bien. Pues corría el McLaren al final, ¿eh? Corría el McLaren. ¿No os creéis que no? Muchos coches de 2010 han metido. Tampoco fue una época tan gloriosa.
Yo creo. Vale. Pues... está bien este camarito. Vamos a echar una carita suelta con el Benetton del 91 para probarle también. Y dejamos por aquí este directo de homenaje. Un Grand Prix clásico. Este. He dicho Benetton, pero Jordan, vaya. Soy tontísimo. ¿Quieres usar el modo Deluxe Edition para combinar con el coche? ¿Qué es esto? No sé qué es. Porque los de 2010 no tienen DRS y así los consideran clásicos. Bueno, podría ser. Ponte un casco de Sumi. Pues no sé si... Debería tener. Debería tener, a ver. ¿Dónde vemos personalización, no? Personajes. Mi personaje. Editar. El casco. Debería tener el de Sumi. Ay, mírale, mírale. Qué bueno. ¿El del debut cuál es exactamente? Joder, sin publicidad parece otra cosa, ¿eh? Sin publicidad parece otra cosa. Vamos a copiar este. Aunque es que el mítico es este. El mítico es este. ¿Le puedo cambiar el nombre desde aquí? No, pero es que... No, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a crear un nuevo personaje. Que sea Michael. Mírale, está Michael, de hecho. Está Michael. Ya está. Ya está tan sencillo. Voy a decir, vamos a hacer uno que se parezca a Michael. Está Michael. Más que él, no se parece a nadie. Introducir nombre. ¿Cómo? Ah, vale, Michael. Ah. Lo que me costaba escribir de niño este nombre, ¿eh? Michael Schumacher. Y... aceptar. Y... las míticas SPH. Enter. Schumacher. Schumacher. Y el número. ¿Qué número uso en Mercedes? ¿Qué número uso en Mercedes? ¿En la vuelta de Mercedes? SCH también lo usó. Depende, bueno, cuando ya llegó. Puede ser, yo le recuerdo SCH en la época de Mercedes. MSC era en la época de Ferrari. Creo recordar, ¿eh? En Mercedes era SCH. El 7 está pillado. ¿El 7 era? ¿Usó el 7? Vale. Sí, el 6 Robert y el 7 él. El que tocaba ya no se podía elegir. Estaba pensando en... ah. Bueno, le ponemos... yo qué sé. El del hijo. El hijo va a llevar el 50, ¿no? Pues el 50. Mick va a llevar el 50. Vamos a ver. Confirmar perfil. Y ya está ahí el casco. Le ponemos... el casco rojo. Y el mono. Oh, míralo. Vale, y el rojo también, ¿no? Qué horror, tío, qué horror. De mono. Vale, vale. ¿El 47 ya, Mick? Ah, el 50 era para test, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón. Pues lo cambiamos. ¿Los gestos para el podio están los de Michael? No. Ah, ¿dónde puedo cambiar eso? Vale. Número 47. Es verdad, chicos, perdonadme. Y ya está, ¿no? Vale. Ahora, vamos a correr. La guerra que me está dando esto para echar una carrera con el... con el Jordan. Venga. Jordan. Aplicar. ¿Y dónde corremos, chicos? ¿Dónde corremos? Que no hayamos corrido ya.
Aquí no hay ni un gran premio en Alemania, claro. Ah. Canadá me gusta mucho. Igual corremos en Canadá. ¿Dónde debutó él? ¿Os acordáis? ¿Dónde debutó? ¿Dónde debutó con el Jordan? Porque fue una carrera. ¿Dónde debutó? ¿Bélgica? Es que Bélgica ya hemos corrido. Pero bueno, ya que va de eso, hacemos en Bélgica y ya está, venga. Ya que va de eso la cosa. Y va a ser monotipo, o sea, todos con el mismo coche. Todos con el mismo coche, vamos a ser todos. Paso de distintas... tal. Voy a hacer una vuelta de clasificación, por curiosidad. Por curiosidad. Y, vale, vamos allá. China en la última victoria, ya. Pero ahora estamos con la primera carrera. Vale, vamos allá. Verás, ¿a qué hora se me selecciona el otro personaje? El que no es Michael Schumacher, después del rato que hemos echado. ¿Qué os apostáis? ¿Qué os apostáis a que se me selecciona el que no es? ¿Qué se apuestan, caballeros? ¿Qué se apuestan? Vale. Uy, podemos salir con los D, o con los D, o con los D, o con los D. No sabría cuál usar. Estos. Esta cámara es horrible, ¿eh? Vale, vamos a jugar con esta, con este coche, ¿eh? Vale. Hombre, igual el control de tracción completo no es lo más realista, ¿no? Ah, el personaje está mal, ¿verdad? No me lo puedo creer. Pues se queda así. Paso. No voy a salirme otra vez. Es que lo sabía, no lo he mirado. Acabo de mirar el nombre del personaje. La madre que me parió. ¡Ah! ¿Tambra? Eso está muy mal hecho por parte del juego, tío. No te deja elegir con qué personaje quieres correr. Espera, vamos a hacer una cosita. Es que se nota, no estoy sintiendo mucho el coche, así que vamos a ponerle por lo menos en medio. Vale. Y vamos allá. Qué grandes son las ruedas en comparación con el resto del coche, ¿eh? Es increíble. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ponlo en medio, ya lo he hecho en medio. Ya lo he puesto en medio. Vale. Pues venga, vamos a correr. Salimos últimos, no, obviamente, porque he hecho el ridículo más absoluto. Ah, mira, ¿no? No salimos últimos. Ha habido quien lo ha hecho peor. Vale, vamos allá. Es por los jajas esta carrera, ¿eh? Si abandonamos, pues ya está, así se queda. No os preocupéis. Pam, pam, para, pam, pam. El histórico circuito de Spa, situado en las Ardenas, albergó su primera carrera en 1925. Se cuenta entre los preferidos de los pilotos y la afición. Bienvenidos al Gran Premio de Bélgica. El Spa-Francorchamps sigue una ruta de 7 kilómetros por las Ardenas con... Además me pone muy mojada derecha, con rintintín, ¿eh? Izquierda. Me pone muy mojada en mayúscula. De 19 curvas.
La velocidad media en pista seca puede alcanzar los 233 kilómetros. Va a estar bien esto. Voy a intentar ir con el control de tracción a medias. Y si no, me pongo el máximo. A ver, estamos por el uno total. Yo lo siento, con lluvia no sé jugar. Y vamos a reiniciar. Y aún así seguramente no acabe la carrera. No se decía que Schumacher tenía ayudas. Pues las tiene. Vale. ¿Cómo he esquivado el muro? Vale. Aguanta. Vale. Vale, no veo nada. Vale. Hombre, perfecta. Hombre, igual hay otras palabras para definir que casi me salgo con horror, pero vale. Tú que me ves con buenos ojos, Jorge. Vale. Buen adelantamiento. Bien. Vale. Vale. Se me ha olvidado que esta curva aquí no está de fondo. Se me ha olvidado. Si puntuamos para mí, bueno, no vas a puntuar porque es sistema clásico, pero vale que voy con el control de tracción total, pero para mí esto tiene un mérito increíble. Ya os lo digo, ¿vale? La verdad que esta cámara es la mejor, ojalá acostumbrarme a jugar con esta siempre, tío. ¡Oh, qué bien lo gestionó! ¡Qué bien lo gestionó! ¿Vale? Dame una marcha más. Vale, cuidado. Vale. Por dentro. Por dentro, por dentro. Vale. Vale. Buah, llevar estos coches en la época cuando llovía de verdad tenía que ser una cosa de no creértelo.
Vale. Oye, pues estoy disfrutando la carrera, ¿eh? Aunque seguramente no la acabe porque me chocaré. Vamos. Vamos. Increíble. Increíble maniobra. No. Bien hecho. Vale. Buah, es increíble esto, ¿eh? Increíble. A ver si la gestión está bien. He levantado un poquito. Me sigue sin salir. Vale. Qué espectáculo bajo la lluvia, ¿eh? No. Voy a hacer un mini flashback. Voy a hacer un mini flashback. Voy a hacer un mini flashback. Vale. Si digo mini flashback, parece menos grave. Es como, voy a hacer un flashback igual, pero digo la palabra mini por haceros sentir mejor. Vale. Me he salido por completo. Ya, lo siento. Por lo bien que iba la carrera, tío. Nah, mira, igual que os digo, que antes he hecho un flashback y no tenía. Y no tenía por qué. Ahora, aunque me haya favorecido, voy a hacer otro. Voy a ser justo. Voy a ser justo. Vale. Es que le habíamos pasado y nos comíamos a otro en la recta, ¿eh? Era increíble. Vale. Un top 10 sería increíble. Muchas gracias por esa sub. A quien sea, dame un segundo. Pero bueno, Javier. Pero Javi Transacciones. Pablo. Qué grande. Gracias por esas 5 subs regaladas, tío. Muchas gracias. Enorme, Javi. Muchas gracias, tío. Pero bueno, qué escándalo. Madre mía. Muchas gracias, tío. Madre mía, vamos a darle el VIP a Javi Transiciones, que se lo ha ganado. Claramente se lo ha ganado. Se lo ha ganado Javi Transiciones. Increíble. El trans. Yes. Un VIP se lo ha ganado. Clarísimamente. Muchas gracias, Javi, tío. Muchísimas gracias. De verdad. Este adelantamiento te lo dedico. Este para Javi el Transiciones. Para ti. Oye, pues igual es el mejor adelantamiento de la carrera, ¿eh? Igual es el más limpio, ¿eh? Igual es el más limpio, Javi. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Quedan 2 vueltas todavía. Y la octava posición es posible. Sigue así. El coche de detrás se está descolgando. Cada vez hay más distancia entre vosotros. Y estoy sacando.
Fuera bromas, es la mejor carrera que estoy haciendo hoy, ¿eh? Es la mejor carrera que estoy haciendo. ¡No! ¡Oh! Me ha frenado adelante, tío. Me ha frenado adelante. Me ha frenado adelante, Giles. Vale. Vale. A ver, no vamos a puntuar porque... Bueno, creo que... No, estoy diciendo los 8, creo que son 6. Los que puntúan 10, 8, 6... 4... No me acuerdo, ¿eh? Pero bueno, da igual. Para mí quedar en esta posición, salíamos el 23, ¿eh? Los que os estoy conectando ahora. Salíamos el 23. O así. Aquí le meto el coche. Nada, bastante limpio. Bastante limpio, he dicho. No, ha sido limpio. Flashback. 10, 6, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Son los 6, sí. No, no somos 20, eran 24. Vale. Vale. Aquí no podemos. He levantado el pie y aún así casi me la lía, tío. He tenido que tirarme a la frenada porque Giles está absolutamente loco. Está absolutamente loco. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Nuestro amigo Warmuller ha cambiado de coche. Mi archienemigo. ¡No! Poquito, pero no mucho. Estaba perdiendo el coche, ¿eh? Hombre, el octavo me gustaría. Y yo creo que es viable. Vamos a ir. Este octavo puesto lo vamos a intentar. El sexto no vamos a llegar. Pero este sí. Venga. Y contra nuestro enemigo, o sea, contra Waldmüller. Buah, estamos encima, ¿eh? Vale. Me la tengo que jugar, me la tengo que jugar. Me la tengo que jugar, pero sin darle. Vale. He tenido que levantar el pie, he tenido que levantar. No. Clavo frenos. Clavo frenos. Vale. Vale. Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó la carrera. Nos vemos en el parque. Ha sido limpia, ¿eh? Lo que más me ha sorprendido es que haya sido limpia.
La verdad. Buah, piloto del día, hombre. Solo faltaba. Dive bomb, pero con sentido ha sido. Aquí llegan al podio los triunfadores de un Verstappen, ¿quién es? Me suena el nombre, pero ni se parece. Maravillosa experiencia, ni se parece. Buah, enorme, tío. Uf. La celebración. No sé ni qué camiseta lleva abajo. Con el Schumacher habría quedado tremendo, sí, tío, pero soy tonto. Y no se ha cambiado el personaje. No sé por qué. Eso está mal hecho por parte del juego. Debería dejarte elegir antes de cada carrera con qué personaje quieres correr. Mira, me sale abajo. El caso es que me sale abajo. ¿Eh? Me sale abajo ahí. No lo entiendo. No lo entiendo. Uf. Hemos estado a punto de hacer la vuelta rápida, ¿eh? Hemos estado en ritmo de los primeros. En vuelta. Buah, qué buena, tío. Bueno, tremenda. Tremenda partida, amigos. Lo vamos a dejar por aquí. El directo. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Esperad que me pongo. Un segundo. Ay. Vale. Me pongo cámara de elegir. Elegir otra escena. Se me oye, ¿no? Se me oye igual. Vale. Y vamos a elegir para que hacer una raid. Muchas gracias a todos, chicos, por estar aquí. Voy a cambiar la escena aquí. Vamos a hacer una radiación a alguien. ¿Quién está en directo por ahí? Una raid. Si está Javi Transitions, hoy que se ha portado tan gigante, que decida hacer una raid. Si quiere. A quien quiera, Javi. Y si me das 50 minutos, igual. Hostia, ahí. Recomendado una partida de ajedrez en Twitch. Qué grande. Uf, qué calor. Qué malo soy a este juego. Yo no sé ni cómo me aguantáis, tío. Al Team Dux. A Team Dux se lo hacemos. ¿Cómo se llama? ¿Team Dux? ¿Team Dux o Team Dux algo más? Saludo CX206. ¿Cómo se escribe esa gente? Que no lo sé. Team Dux. Team Dux, vale. Pues ahora. Vaya que vais. Saludáis de parte de Javi Transiciones y ya está. Sería lo suyo. Y gracias a todos, chicos, por estar aquí en un directo más. Algún día aprenderé a jugar y os daré el contenido que os merecéis. Pero hasta entonces, no ha estado mal.